Nerds, los saludos amigos de Nerfster con un nuevo video de Nerf for Speed No Limits para dispositivos móviles. Y hoy les tengo el día 5 de este hermoso Lamborghini Sian. Está espectacular el auto. Vamos a darle. Se me acaba de habilitar, así que bueno, 756 PR final, excelente, muy bien. Tres peticiones más. Estás en la parte de atrás del taller de Tyler intentando arreglar una rueda pinchada mientras él te observa. Pero todavía no tienes muy claro de qué te va a servir todo esto para la prueba final. Cualquier ventaja contra Edge es bienvenida. Te sonríe, pero está nervioso. Bueno amigos, quiero ver qué tenemos por acá. Hay un par de piezas. La pieza de la llanta me llama la atención. Esta pieza de motor me va a ir muy bien. Me va a caer muy bien esa pieza. Bueno, realmente estoy muy, pero muy, muy, muy contento con el desempeño del auto. Me parece que es un gran auto. Perdón porque pensé que había publicado el video del día 4 y no fue así. Quedó, lo publiqué mal. Perdón, les pido una disculpa a todos. Pero, perdonen, la verdad, voy a seguir publicando todo el evento. Bueno, quiero publicar en sí todo el evento y si me llego a atrasar les pido una disculpa nuevamente porque no es mi intención. Quiero recordarles de que se pueden suscribir al canal para recibir el contenido muchísimo antes. Si activan la campanita, si dejan un like, yo se los agradeceré. Sinceramente estoy muy 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 feliz de poderles subir todos estos eventos de este auto, de verdad, créanme que me encanta y necesito de su apoyo para poder seguir subiendo, para poder seguir llegando a más personas y para poder seguir compartiendo este hermoso juego que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas como todos, pero me lo disfruto. Uy, pensé que iba a perder. Pensé que esa carrera ya la daba por perdida. Qué lástima. Qué lástima, ya la daba por perdida. No, qué bueno que la gané. Perdón. Qué bueno que la gané. Me encanta haberla ganado porque sí, ya la daba por perdida. Bueno, siguiente. Ya tengo lo suficiente para subir al PR medio. Que era algo que yo sabía de que se me podía complicar. Ahora ya lo tengo. Ya no lo necesito. Qué belleza de auto. Este es el de Tyler, ¿no? No, es el de Chris. Es el de Chris. Yo sabía que era el de Tyler. Tyler tenía uno muy parecido. Pero ahora les han cambiado el auto a todos. A todos les han cambiado el auto, amigos. Veamos. Buena carrera. Buena carrera. Lo malo es el crédito. No me está dando crédito. Eso es lo único malo. Lo que de verdad a mí no me parece de este evento es de que las carreras, la mayoría han estado un poco mal, un poco bajas de crédito. Me gustaría poder sacar muchísimo más. Así poderme permitir buscar más piezas y hacer un poquito más. Un poquito más de,
de ahorro para poder comprar. Voy a comprar las dos. Yo quiero comprar las dos. No sé ni por qué, pero quiero comprar las dos, amigos. Vamos al siguiente kit. Me han dado tres kits seguidos. Excelente. Tres kits seguidos. Y ya tenía varios. No, de en serio. El sonido este ahora de esta pista suena genial. El sonido de la pista suena genial. Díganme si no. Suena muy bien. No sé qué le han hecho a esta pista, pero me gusta más. Me gusta más cada vez que la pruebo. Bueno, Chris, no nos la liemos, no nos compliquemos. Vamos a instalarle lo que podamos. Sí, bueno, veamos lo que podamos. A instalárselo, amigos. Pieza de motor. Suficiente para tener el PR medio. Y listo, nos vamos. A seguirle. Por lo menos a gastar los dos tickets restantes y a esperar a los siguientes de la siguiente ronda. Bueno, Chris, no hay ningún problema por mí. Bueno, a decirles iba, ojalá sea repetible, pero pensé que era extensa y no, una pista muy corta, amigos, pero muy corta. Bueno, demasiado corta, diría yo. Ni modo, me queda un ticket, vamos a darle, hay que gastarlo y ojalá ahora sí me salga una pista larga. Eso me encanta, cuando son pistas largas, quiero ver qué me da por acá, nada de momento, nada que me interese. Vamos a la carrera 6, a terminar esta tanda de tickets y a esperar la siguiente. Este auto, bueno, no sé, yo viendo los gráficos que tengo ahora, estoy muy, pero muy contento. Digan ustedes, ¿se ve genial o no se ve genial? Así que dependiendo de eso, también va a ser el próximo dispositivo que compre. Porque estoy viendo que me está funcionando muy bien y ya sé que ya sé, ya lo vi. Ya quiero el siguiente dispositivo que vaya a salir, amigos. Listo, carrera corta también. Carrera corta, pero muy buena. 1800 de crédito, ya es algo. Así que terminamos esta tanda de tickets contra el buen Blake y ese hermoso R35. Bueno, yo esta vez vi muy bonito el R35. No siempre me aparece con los gráficos y con el diseño bien hecho. Me ha parecido muy, pero muy mal. Y es algo que de verdad agradezco que ahora sí se mire bien, funcione bien y todo en el juego. Vaya genial, así que esperamos la siguiente tanda de tickets, amigos, para poder terminar el día. Bueno, amigos, vamos a terminar ahora sí el día 5. Ya se me acaba de habilitar el día 6 y vamos a por él. Vamos a por ese. Vamos a ver cuáles son los kits que vamos a necesitar y que principalmente nos van a ayudar a ganar el auto.
Bueno, pueden ver de que no tengo crédito, pero ya tengo los dos kits primordiales, motor y turbo. Y eso me tiene muy de buenas, pero muy de buenas. Bueno, quiero ver acá, vamos a instalarle esto. Vamos a instalarlo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si me ayuda con el PR. Me hace falta, me ayudó, me dio uno y eso es bueno. Y esta otra pieza creo que también la puedo mejorar. Justamente eso quería hacer, pero aquí me voy a quedar de momento porque voy a ir a la última carrera antes de llegar al PR. Así que deséenme mucha suerte. Vamos a ver si me funciona o no. Creo que sí, creo que es que sí. Bueno, Slade. Vale, veamos, veamos. Quiero ya quiero esa pieza. Bueno, excelente. Ya, el sonidito de las aves está bien un rato, pero ahora ya me está empezando a aburrir. Ya me está empezando a aburrir. No sé ustedes, pero si sí está algo fuerte. Si están con audífonos, se oye, se escucha algo fuerte. Bueno, quiero ver. Quiero ver si esto me va a ayudar o no. Creo que tengo poco crédito. Creo que sí, tengo poco crédito, amigos. Creo que sí. Lo del crédito va a hacer que me quede algo corto, vean. ¡No! ¡No! ¡Me quedé! Bueno, amigos, y al final conseguí el PR. Bastante fácil. Pero tuve que gastar un ticket. Lamentablemente me tocó que gastar. Ya saben, así es esto. Hay que gastarle sí o sí. Así que bueno, vamos a ver, la última carrera vamos a ganarla. Vean qué hermoso el auto y de noche se ve espectacular. Así que bueno, Slade. Espero no me toparme contigo porque te voy a ganar. Igual que a Blake. Igual de fácil que le he ganado a Blake. Bueno, de ahora en adelante solo conseguir el PR final. De ahora en adelante solo eso, amigos. Así que deséenme mucha suerte. Bueno, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, a todos los que han dejado un buen like, a todos los que han participado. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por los likes, gracias por todo, cracks. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video de esta hermosura de Lamborghini Sian. Capítulo completado. Al fin, al fin, al fin. Ya me había tardado y iba muy bien.